La población de Sabiote está situada en la ladera norte de la comarca de la Loma de Úbeda y ocupa la vertiente sur del río Guadalimar, en el centro de la provincia de Jaén. El castillo de Sabiote impacta por su grandiosidad y por la incorporación de las técnicas de ingeniería militar más vanguardistas e innovadoras de la Europa del siglo XVI. Sabiyut, como la denominaron los árabes, debió de contar desde el siglo VII con una fortificación, levantada sobre un antiguo oppidum ibero-romano y rodeada de tapial de tierra. Esta fortificación se usaba para la protección de las alquerías del entorno y durante la época almorávide fue necesaria su ampliación para hacer frente al avance de las posiciones cristianas. Fernando III toma Sabiote para los cristianos, le concede el fuero de Cuenca y da comienzo a un plan de repoblación que incluye la reparación y refuerzo del maltrecho castillo y su recinto amurallado. En los siguientes años se añadirán al castillo torres, puertas, nuevos lienzos de muralla y un camino foso en el lado norte. En el siglo XVI, los caballeros de Calatrava encargaron las reparaciones de la Torre del Homenaje y los lienzos de la fortaleza. Se sustituyeron las almenas por troneras, se llenaron los lienzos de opulentos escudos heráldicos y se convirtió el patio de armas en un bello patio renacentista. El castillo fue promovido por don Francisco de los Cobos, secretario del emperador Carlos I de España y V de Alemania. El emperador compró la villa de Sabiote y se mostró dispuesto a incluirla en el proyecto de renovación y embellecimiento de la comarca de Úbeda. Lamentablemente, el castillo fue expoliado y volado por las tropas napoleónicas durante su ocupación. Más tarde, en el año 1931, fue declarado monumento histórico-artístico y en los últimos años se han desarrollado varias intervenciones para su restauración. Esta obra singular de la arquitectura militar dispone de un amplio recinto con tres torres en ángulo y una cuarta torre ubicada fuera de ángulo, en un muro avanzado. Es una fortaleza sólida y de gran altura que impone al visitante con su puente de acceso y sus líneas militares. Sin embargo, todo ello lo consigue sin renunciar a refinamientos estéticos como el friso del entablamento, con grutescos, o el clasicismo de la portada plateresca, en arco de medio punto, que muestra los escudos del señor de los Cobos y de su mujer, doña María. El interior sorprende por su gran tamaño y las últimas restauraciones llevadas a cabo permiten al visitante soñar con la majestuosidad y opulencia de la España de los Austrias.